Buenas tardes, me llamo Claudia Rodríguez Villagómez. Le doy las gracias al pueblo de Acapulco por haberme dado permiso, bueno, de vender mi loza. Y pues le agradezco y pues, traigo una promoción para, si gustan contratar, para eventos sociales. Hago servilleteros, tortilleros, saleros, grabados. Como ven este plato, pues así se puede grabar. Se puede grabar para eventos o restaurantes o lo que lleven de gusto. Para mayor información me pueden localizar en la Divina Providencia. Allí preguntan por mi nombre y ahí me pueden localizar a la carretera rumbo a Tehuacán, en el municipio de la Divina Providencia, bueno, conocido. Allí me pueden localizar para eventos y les doy precios como puedan o lleven, o si me pueden allí contactar, yo les hago sus pedidos. Desde grandes, pequeños, sigo todo lo que se les muestra, alcancías, ollas, cazuelas, lo que ven, eso les puedo hacer y les doy precios. Sí, buenas tardes. Miren, aquí lo que la señora Claudia dice, que todo esto lo que no es todo lo que ella vende. Por ejemplo, miren, tienen cazuelas para hacer una rica arroz. El barrito, ya saben, la comida sabe muy rica en barro. Aquí es para que hagan pongan las famosas quesadillas. Miren, tiene también, puede hacer o cuenta con maceteros, se pueden hacer más grandes, es lo que ella me estaba contando. Miren, cuenta también, hace los platos para el pozole, a veces se quema uno las manos con los platos de plástico. Y pues, por ejemplo, a veces cuando es poca o nada más a calentar una sola comida, miren, pues, tiene cazuelitas. Hoy en día que ya se viene la época de Todo Santo, igual cuenta con los ¿cómo se le llama estos? ¿Cómo se llama? Encensarios o braseros. Encensarios o braseros, ok, eso. Braseros. Ok, y miren, aquí están, por ejemplo, los jarritos también. Para saleros. O saleros, miren, eso es lo que ella hace, como dice. Ah, miren, como dice ella, ella la pueden localizar en la Providencia, municipio de Santiago Miltepec, para cualquier evento, por ejemplo. Viene cualquier evento, la pueden contactar y se arreglan. Miren, ahí está, también sí, para las pancitas, miren, aquí está. O también, miren, tiene cuenta con alcancías, ahí están todas las alcancías. Para la pozole, para el limón, o la cebolla, cilantro, o las salsas. Ya ven. Ahora son tres piezas para que no se anden quemando con el platito de plástico. Y así ya lo agarran y no se queman. Y aquí pueden poner para el pozole su cebolla, su limón o su salsa. ¿Cuáles son esas tres piezas? Se llaman salseras. Bueno, sale pues, esperemos que ya saben, para cualquier evento, pues la pueden contactar. Así es que vámonos pues, cuídense, ojalá y se animen. Linda, linda tarde. Muchas gracias y muchas gracias a la Virgencita de Asunción Cuyotepeji, y pues estuvo muy linda la fiesta y el toro principalmente, el grandote, y siempre aquí en el pueblo de Cuyotepeji ha sido muy famoso porque ha sido unas fiestas muy bonitas y además hay comida, entonces los invitamos para el otro año, que si Dios nos presta vida, aquí nos veremos, primero Dios, y se les hace una cordial invitación para la Feria de Cuyotepeji 2025. Gracias. Muchas gracias, linda tarde a todos.